Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Aquí estamos en este miércoles 23 de diciembre, con todo cariño, llevándoles este espacio como cada mañana, acompañándolos con el mayor de los gustos. Ya les digo, Mi Parque, tu casa, un programa de vida saludable en que conectamos con todos ustedes, nuestros queridos televidentes, y a quienes invitamos también que participen a través de nuestra línea telefónica, el 268-6033. Enviamos un saludo muy especial a Manuela Esteves, nuestra compañera que hoy no puede acompañarnos. Ella está haciendo otras actividades en el canal, así que un abrazo para ella. Y hoy pues tengo especialistas invitados como cada mañana. Estamos en una fecha muy especial, viene ese 24 de diciembre que nos ofrece una fecha muy familiar debido pues a la situación. Siempre ha sido familiar, pero este año particularmente creo que se reduce ese grupo a estar más con nuestros más allegados. Esa es la invitación también que les hacemos desde Telemedellín, y hoy una propuesta precisamente para que hagamos una cena navideña bien especial. Así que tenemos un chef invitado con quien vamos a hacer una receta de lomo de cerdo en salsa de champiñones. Enseguida estaremos con él, y también más adelante vamos a hacer ejercicios, porque el Inder siempre nos acompaña. Haremos un circuito de ejercicio físico en el que vamos a activar todas las partes de nuestro cuerpo, y les ofrecemos también una limonada de jengibre, todos los beneficios del jengibre resumidos en una sección que tenemos preparada para todos ustedes. Así que de esta manera les damos la bienvenida a Mi Parque, tu casa, y como siempre, esa frase que les dejamos aquí con un mensaje muy especial, la vamos a ver. La recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Séneca. Muy bien, ahí la escuchábamos, la veíamos. La recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Séneca, muy bien, gracias a Cristian también que nos deja esa frase en esa mañana. Y de inmediato vamos a iniciar entonces con nuestro primer invitado. Él es Jorge Luis Montoya. Jorge Luis es chef, y hablaba con él hace unos minutos antes de salir al aire, y más que chef, es un cocinero. Así que le damos la bienvenida. Como les decía hace un momento, vamos a preparar con él un lomo de cerdo en salsa de champiñones, que ya suena delicioso. Así que le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día para todos, para los televidentes y para todos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenido a Mi Parque, tu casa. Muchas gracias por la invitación, y acá me place poderles preparar una deliciosa cena para acompañar esta fecha de Navidad, que va a ser hoy un poco más exclusiva en familia. Así es. Hace un momento me estabas contando que existen grandes diferencias entre ser chef y ser cocinero. ¿Cuáles son esas diferencias, Jorge? Bueno, yo promuevo mucho el asunto de ser cocinero porque es un término de hecho más local, más latino, más autóctono, ¿cierto? Entonces, sin dejar atrás lo que son los asuntos investigativos, nutricionales, antropológicos, que se combinan para poder generar estos alimentos. El término chef es un término más francés que traduce jefe de cocina, mientras que el término cocinero abarca un poco más todas las cocinas que son populares, campesinas, claro, y como tradicionales. Como que nos acerca más, por decirlo, sí, de alguna manera. Con más calor de hogar, de casa. Entonces, esa es como la ventaja. Muy bien, hablemos un poquito de esa receta que nos tienes preparada en la mañana de hoy, que sería una propuesta muy especial para celebrar, por ejemplo, mañana, 24 de diciembre. Bueno, la propuesta de hoy es un lomo de cerdo o cañón, como lo conocen acá en Antioquia y en muchas partes de Colombia. Por temas de televisión, vamos adelantando un poco y hemos traído como algunos alimentos ya prelistos para poder avanzar. Entonces, marinamos el lomo con un poco de cerveza, un poco de pimentón ahumado, y lo estamos poniendo ya a cocción. Lo ideal es que sea un lomo aproximadamente en corte medallón y con un corte aproximadamente de 1,5 centímetros para garantizar jugosidad. Posteriormente lo vamos a acompañar con una salsa blanca a base de champiñones y ajo, para complementar también como las tonalidades de colores, y vamos a acompañarlo con un puré de plátano maduro, un plátano que lo podemos encontrar en la vuelta
de la casa, en las revolterías, un plátano bastante maduro, punto óptimo de maduración. Me encanta el plátano maduro, pero ese sería cocinado, ¿cierto? Y ese es cocinado, la técnica es lavarlo, ponerlo en agua a hervir hasta que suelte y hacer puré. Posteriormente, lo más conocido en nuestra cocina es el rehogado o el refrito, ¿cierto? Que es tomate, cebollas, en algunos casos pimentón. Lo vamos a acompañar este puré para generar una mezcla de sabores y un toque de queso crema. Finalmente, vamos a realizar una ensalada, que es la que le va a dar color a nuestro plato, a base de lechugas, de pimentones. Vamos a ponerle un poco de apio, brócoli, zanahoria y crostones con un poquito de queso parmesano y un aderezo de albahaca. O sea, ese sería el acompañamiento, esa ensalada de vegetales que no debe faltar en ningún buen plato y sobre todo saludable. Yo me voy a acercar, me voy a poner mi tapabocas para que podamos estar más cerca y así vamos a hacer esta receta, si te parece, Jorge, ¿de acuerdo? Perfecto, sí, realmente invitados por este lado. Muy bien, entonces, tenemos el lomo, ¿eso más o menos qué cantidad sería para cuántas personas? Bueno, hoy, como es un asunto televisivo, vamos a preparar un plato, ¿cierto? Sí. Entonces indicamos que una preparación por persona en proteína está alrededor de unos 120, 150 gramos, ¿cierto? Depende la dieta de la persona, el estado de la persona. Entonces acá tenemos aproximadamente 150 gramos de un medallón de lomo, ¿cierto? La salsa con la que vamos a realizar la preparación es una salsa bechamel que está realizada con leche, un poco se espesa con mantequilla, harina y se aromatiza con laurel y cebolla blanca. Finalmente, le vamos a poner los champiñones y vamos a generar la salsa para acompañar este lomo. Perfecto, esa es la salsa bechamel. Yo no sé, me voy a acercar aquí para que hacer un plano y la podamos ver. Lo decías ahorita, Jorge, que lo traes precisamente listo por el tema de televisión, pero ahí estabas explicando, se ve bastante blanca, pero bueno, ya tenemos la salsa bechamel. Muy bien. Esto que estamos viendo aquí, explícanos un poquito qué es esto. Bueno, vamos a realizar un rehogado para realizar nuestro puré de plátano maduro, ¿cierto? Entonces, vamos a aprovechar el plátano cuando está negro, un punto óptimo de maduración, vamos a aprovechar mucho sus azúcares, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer como un complemento con el rehogado, que nuestro tomate, el tomate que se cultiva en las regiones de Colombia, tiene un poco de acidez, entonces se va a complementar muy bien con ese machacado o ese puré y un poco de queso crema para generar una textura suave, un sabor dulce, sutil y que puede acompañar pues perfectamente esta preparación. Perfecto, entonces, para la gente que está en casa y lo entienda bien, tenemos los plátanos muy maduros, no hay que pelarlos así tal cual con cáscara, se parten, ya vamos a pasar a prepararlos. Sí. Y les voy a dar el paso a paso entonces cómo vamos a preparar el... Vamos a empezar ahí con la ensalada. Vamos a iniciar con el puré para que lo dejemos listo, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, el plátano está maduro. Como pueden observar, muy, muy, muy maduro. Jorge, una pregunta. Cuando ponemos este plátano a cocinar, ¿lo ponemos en agua simplemente? ¿Le tenemos que adicionar algo de sal, algo que le dé sabor o simplemente lo ponemos en agua? Como el plátano está maduro, lo ideal es aprovechar todas esas azúcares que él posee, ¿cierto? Entonces, lo único que vamos a realizar es aplicarle agua hasta que esté a punto de ebullición. ¿Más o menos cuánto tiempo se puede dejar? Aproximadamente unos 20 minutos, de 15 a 20 minutos, depende también como el fuego, ¿cierto? Perfecto. Entonces acá vamos a proceder a hacer un puré. A triturarlo. Vamos a triturarlo, si tienen un tenedor, mucho mejor. Muy bien. Hasta que quede así consistente. Hasta que quede consistente, una papilla, un puré o como ustedes lo quieran llamar.
Perfecto. En este momento tampoco le adicionamos nada. O sea, no. El puré realmente es el mismo sabor del plátano, así dulcecito. Sí, hasta el momento no le hemos puesto ningún saborizante, ningún, hasta que no lo tengamos pues triturado, ¿cierto? Muy bien, ok. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el rehogado, ¿cierto? Que es el que también nos va a aportar el sabor. Entre un toque ácido pero también aromático, porque tiene dos cebollas, tiene cebolla blanca, y el proceso final del rehogado que yo implemento es aplicarle la cebolla de rama o la cebolla larga. Jorge, una pregunta, al por final, ejemplo, con ese rehogado, cuando lo estamos haciendo, ¿es freír cebolla, tomate? ¿Qué más le adicionamos a eso? Bueno, sí, cebolla, tomate, cebolla blanca, cebolla de rama, un poco de ajo si desean. En algunas ocasiones o en algunas partes, en algunas casas, le pueden agregar pimentón, porque todos los rehogados son diferentes, ¿cierto? Todos los hogados en las casas tienen diversas prácticas, ¿cierto? Entonces, le pueden colocar un poco de cilantro también para aromatizar esta preparación. Perfecto. Y una pregunta, porque claro, esto está caliente, cuando lo estamos haciendo está caliente, lo mismo el plátano, ¿hay que esperar que se enfríe para empezar a hacer la mezcla? Sí, es importante tener en cuenta la manipulación. Acá todo está previamente lavado, desinfectado, y tener en cuenta las temperaturas. Uno de los puntos críticos o la forma que la gente se intoxica con los alimentos es cuando mezclan alimentos tibios con alimentos calientes o alimentos fríos. Entonces, lo ideal es dejar reposar un poco, que esté casi todo a la misma temperatura y poder hacer la mezcla. Esto nos va a garantizar que el producto tenga un poco más de tiempo de duración y sobre todo que no proliferen pues microorganismos. Buena recomendación. Que nos puedan hacer daño. Esa es incluso una recomendación, incluso cuando hacen el arroz con pollo, que es uno de los alimentos que es más sensible y produce mayor grado de intoxicaciones en las fiestas. De hecho, dicen que el pollo es muy delicado y que hay que tener cuidado precisamente en la preparación y en el consumo. Sí, señora. Precisamente por eso, porque bueno, el pollo tiene unas características de humedad bastante generosas, en las cuales es el ambiente adecuado para los microorganismos. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Bueno, acá entonces ya tenemos listo el puré de plátano. Si ustedes lo desean, lo pueden realizar un poco más triturado. Perfecto, plátano rehogado y el queso crema, son los ingredientes. El queso crema, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué seguimos? Bueno, vamos a preparar entonces la ensalada. Vamos a preparar la ensalada. Vamos a tener en cuenta nuevamente los procesos de higiene. Esta lechuga que traigo ya está lavada y desinfectada. Entonces, es importante tener en cuenta que la salud es primordial, el comensal o la familia es primordial, entonces por eso también nos debemos de cuidar, no solo en un alimento balanceado, sino que también en su procesamiento de la materia prima. Perfecto. Entonces, bueno, acabamos con la ensalada. Lo ideal es darle un poco de altura. Estamos troceando de manera que podamos lograr como pequeños bocados. Es mejor hacerlo con la mano que con el cuchillo. Por ejemplo, con la lechuga pasa, bueno, que si la cortamos se puede oxidar con el cuchillo de lámina. Es lo que dicen, no sé, tú como cocinero, ¿qué nos puedes decir ahí? Bueno, con la lechuga hay, sí, hay un poco de mitos también. Lo importante es saberla manejar, porque bueno, si yo la lavo y la desinfecto y la pongo en agua fría, entonces ella se me va a conservar. Yo la puedo trocear con la mano o la puedo cortar con cuchillo. Si yo la corto con el cuchillo, se me va a oxidar obviamente más rápido. Pero si yo le pongo un poco de agua fría, me va a prolongar su vida útil, no se va a deshidratar, va a permanecer un poco crocante. Muy bien, Jorge, permíteme un momento. Yo entro por aquí para que movamos este plato hacia acá, para que lo podamos ver bien.
que las personas yo sé que están en casa muy atentos a lo que estamos haciendo hoy. Ahí está bien, Camila, ¿cierto? Está perfecto. Perfecto, ahí tenemos la lechuga con esa indicación que nos está dando Jorge precisamente de cómo cortarla para que no se oxide, ponerla en agua fría, puede funcionar. Sí. ¿Podríamos hacer eso el día anterior y el día siguiente la tenemos lista o es mejor hacerla en el momento? Bueno, la lechuga sí la pueden realizar el lavado el día anterior, la dejan en agua en la nevera, no tiene ningún problema. Perfecto. La carne, pues la recomendación sí es hacerla a tiempo porque para que garantice pues como su jugosidad, para que garantice su temperatura, que es lo más importante. Muy bien, luego de tener la lechuga lista, ¿con qué nos vamos? Bueno, nos vamos con un poco de vegetales, entonces en este caso les voy a hablar del proceso que se le realizó. Tengo brócoli, zanahoria y apio. A esos alimentos se pasaron por agua en ebullición por un minuto aproximadamente, ya están cortados. Por ejemplo, este tiene un corte transversal que es el apio. Agua en ebullición, ¿por qué se hace este proceso? Bueno, ese proceso se hace para garantizar dos cosas. Primero, nutrientes, porque el alimento, los vegetales son muy sensibles, entonces a mayor proceso, mayor pérdida de vitaminas, nutrientes y minerales, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo debo garantizar que mi vegetal o mi alimento tenga la menor pérdida en nutrientes y vitaminas y minerales. Muy bien. Entonces, para garantizar eso, por eso son los tiempos, un minuto aproximado, de acuerdo pues al grosor o al diámetro del vegetal. Es decir, perdón Jorge, que se hace de manera independiente, si voy a hacer el apio, lo hago aparte, luego el brócoli lo haría también aparte. Sí, lo ideal es hacerlo aparte todo para garantizar que los sabores sean diversos, o sea, que no haya una mezcla en los sabores y yo pueda diferenciar qué me estoy comiendo. Muy bien. Lo segundo es realzar los sabores, ¿cierto? Los colores, qué pena. Y también los sabores. Cuando una verdura está pasada de cocción, no va a obtener esos colores verdes que además son atractivos y que nos van a decorar nuestra ensalada. Pasa igual con la zanahoria. Lo ideal es manejar texturas al dente, es decir, que se sienta la crocancia que estamos masticando. Porque la razón es alimentarnos y disfrutar, que es lo que comemos. Perfecto. Jorge, avanzamos en mi parque, tu casa, con esta receta maravillosa que nos tienes el día de hoy. Un cañón en salsa de champiñones. Estamos en este momento en la ensalada. Vamos a avanzar en el corte y ya regresamos para ver cómo termina esta deliciosa receta. Una propuesta para el 24 de diciembre. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa. Estamos ya finalizando prácticamente la novena al Niño Dios. Hoy los invitamos a todos para que a las 6:30 no se lo pierdan aquí en esta casa, en Telemedellín. Seguimos en Mi Parque, Tu Casa, haciendo esa rica receta. Precisamente Jorge va a seguir avanzando en ese lomo, en ese cañón delicioso con champiñones, acompañado de esos vegetales. Vamos a ver enseguida el resultado final, pero llega el momento de compartir un rato con Juangui Román. Juangui viene de Domino's Natura con una recomendación maravillosa, así que vamos a poner mucha atención y lo saludamos. Juangui, bienvenido. Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo muy especial para mí, para la audiencia de Telemedellín. Y sí, vamos a hablar de un elemento que por este momento de pandemia recobra muchísima importancia, que termina siendo un elemento muy útil para la casa y para nuestra familia y que hoy queremos compartirlo con toda la audiencia de Telemedellín. Bueno. Es el oxímetro. El oxímetro, aquí lo tengo. A mí se me ocurre una pregunta bien particular frente al tema del oxímetro. Claro, eso mide la oxigenación en sangre. Correcto. Que debe estar en unos límites que ya tú nos vas a decir exactamente porque es importante que se mantenga precisamente ahí. Uh-huh. Y se me ocurre, ¿qué tan importante es tener este aparato en casa? En casa, claro que sí, Sandra. Vamos a responder todos esos interrogantes. Primero hablando que este oxímetro nos sirve para algo que se ha puesto muy en boga en estos días de pandemia y ya ustedes lo han oído mencionar.
mencionar muchos de ustedes, la hipoxia silenciosa, correcto. Médicamente se ha definido que la hipoxia es, como tú lo defines, ausencia de oxígeno en sangre. Silenciosa es porque no nos emite ninguna señal, no hay ningún síntoma. Popularmente también se conoce como la hipoxia feliz, porque podemos estar haciendo todas nuestras actividades cotidianamente y no nos damos cuenta. No hay un dolor de cabeza, no hay cansancio, estamos haciendo nuestras actividades cotidianamente, pero ¿cómo sabemos si nuestro nivel de oxígeno en sangre está acorde a las medidas médicas? Juan, y yo creo que es muy importante saber esto, porque precisamente esa oxigenación en el cerebro es lo que nos permite estar bien, claro. Y de hecho eso puede desembocar en enfermedades muy importantes, claro. Y muy graves además. Además también en este momento de pandemia hay que estar muy atentos, porque la dificultad respiratoria está presente dentro del COVID y podemos ir adelantándonos a mirar nuestros niveles de oxígeno, tanto para los niños, para los padres, para los adultos, de una manera muy fácil y cómoda. ¿Quién debe utilizar un oxímetro entonces? En este momento de pandemia todos lo debemos utilizar, seamos, tengamos o no COVID, esta herramienta sirve en cualquier momento. Como cotidianamente tenemos el termómetro, ¿ya? Que lo tenemos, si tenemos un cuadro febril, tomamos la temperatura. Esta herramienta nos va a permitir mirar nuestros niveles de oxígeno en sangre y determinar de una manera cómoda, en casa, en la oficina, en el vehículo, si nuestro nivel de oxigenación está acorde o no a los estándares médicos. Perfecto, ¿y cuáles son esos estándares? Perfecto. Perfecto. Médicamente se ha establecido que debemos estar en unos porcentajes entre 90 y 100%. Si estoy en un 95 a un 100, voy muy bien. De un 90 a un 95, estoy en la medida normal. Pero si mis niveles de oxígeno en sangre disminuyen inferior al 90%, debo inmediatamente acudir a mi médico de confianza o a la entidad promotora de salud. Ese estándar, al bajar del 90%, me indica que tengo que estar atento, acucioso y acudir a mi EPS. Perfecto. Entonces, es como llevar un control. Yo correcto. Todos los días me tomo el oxígeno en sangre, el oxígeno, sí, ¿cómo en se sangre. Hace este proceso? Sencillo. Y luego también, si yo veo que está por debajo de 90, no sé cuántos días, ¿en qué momento tengo que acudir al médico? Lo importante es que lo hagas de manera inmediata, porque entre más rápido acudas a tu médico, vamos a prevenir muchas enfermedades y muchas lesiones que pueda traer. ¿Qué tan fácil es tomarlo? Exactamente. Entonces, tú enciendes el oxímetro, introduces tu dedo índice, ¿sí? Él va a hacer la muestra, yo tiemblo mucho, espérate acá, eso. Entonces, él hará la toma. Yo lo hago. Va a hacerlo contigo. A ver si de pronto si tiemblo menos. No sé yo. Esperen, yo veo que exactamente. Está ahí. Está ahí, perfecto. Espérate que se está tomando. Ya, lo vamos a hacer aquí. Está funcionando. Eso. Que no me digas que tengo la oxigenación bajita, por favor, Juanqui. No, perfecto, va a funcionar. Va a funcionar para que ustedes también en casa lo puedan hacer. Listo. Sino aquí tenemos el oxímetro. Entonces, él nos va a mostrar unos valores. Ajá. Él aquí ya está tomando tu pulsación y va a mostrarte. Vamos hablando de la promoción que tenemos para hoy, Juanqui, si te parece. Perfecto. Hoy está sencilla. Hoy, normalmente, este elemento en farmacias, almacenes de cadena, ustedes lo consiguen entre 100 y 120 mil pesos. Ese es el precio normal. Hoy la promoción de Domino Natura trae dos oxímetros. Los dos oxímetros por 99.900. Se los llevamos hasta la comodidad de su casa sin costo adicional. Y además vamos a entregarle otro elemento que funciona muy bien, que lo necesitamos día a día, y es nuestro tapabocas quirúrgico, ya termosellado, para que ustedes también pues puedan hacer uso diario de este tapabocas. Entonces están los dos oxímetros más la caja de tapabocas por 99.900, y que sería un buen regalo. Aquí está apareciendo ya un valor. Sí, aunque ese valor, aquí tengo que... ya, 74, espérate, yo vuelvo acá. Dios mío, me falta oxígeno. No, te falta oxígeno, no, este valor está acá, ¿ya? Entonces, los rangos, vamos respiremos a respirar profundo, eso, para que te aparezca el valor, y ya sabes que las medidas son de 90 a 100, estamos bien. Perfecto, listo, Juan, de 90 a 100, eso. Me gusta mucho esa promoción que traes precisamente hoy. Vamos a recordar los teléfonos, a recordar la oferta que tenemos para nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Marcando el 322-7172, ustedes se van a llevar los dos oxímetros más la caja de tapabocas con domicilio totalmente gratis, marcando el 322-7172. Recuerden, un solo elemento, esos vale 100, y aquí se llevan los dos. Ajá. Por 99.900 más la caja de tapabocas, una promoción muy especial de Domino's Natura para los televidentes de Telemedellín. Juanqui, muchas gracias por estar en este espacio, sí, con nosotros, gracias. Sobre todo con esa recomendación de salud, Domino's Natura, Juanqui Roman. Muchas gracias. Que tengas gracias. Una feliz Navidad para ustedes. Igualmente. Gracias.
Vamos a seguir, o sea, ya estábamos aquí reposando un poco con el tema del oxígeno, respiramos y también percibimos un olor maravilloso porque estamos haciendo una receta con nuestro invitado. Vamos a continuar. Ya estamos listos, ya, mejor dicho, me estoy situando en ese día maravilloso, en esa noche del 24, con este plato que nos está dejando hoy Jorge, nuestro cocinero invitado. Jorge, cuéntanos cómo terminaste esta receta, qué más pasó aquí en mi ausencia. Bueno, culminamos la preparación con la salsa. Como les había mencionado anteriormente, había realizado una salsa bechamel a base de leche, un poco de mantequilla, harina para que espese y aromatizada con laurel y un poco de ajo para potenciar los champiñones. Nuestra salsa ya está, estamos en el proceso de montaje del plato. Lo pueden observar, nos faltan unos últimos detalles como agregarle el aderezo a la ensalada. Permiso, yo voy a mover el plato, sí, claro, por acá. No, es que como que lo quiero para mí, Jorge. Es un plato además que tiene un contenido de colores diversos. Ajá. Y también nutricional, porque tenemos alimentos naranjados, rojos, verdes. Como, ¿cierto?, que te llama la atención. Y lo, ajá, ideal es eso, invitar, como es una cena navideña, el color tradicional de la Navidad es el verde y el rojo, así, ¿cierto? Es. Entonces acá lo proponemos con diversidad de vegetales verdes, pero también el rojo, el tomate, que le va a aportar también ese color llamativo. Bueno, Jorge, entonces vamos a retomar para las personas que han seguido la receta desde el principio y de pronto nos quedamos en esa salsa. Tú la estabas comentando, pero me gustaría que le hiciéramos un pequeño paso a paso de cómo hiciste esa salsa bechamel y cómo le adicionaste luego los champiñones y también cómo la vas a incorporar al plato. Bueno, utilicé medio pocillo de leche tibia y le agregué una mezcla de 4 cucharadas a ras de mantequilla y de harina. Hice una mezcla con eso, apenas la mantequilla se derrite, se le agrega la harina y se hace una especie de grumo o de engrudo. Eso se le agrega la leche tibia, lo ideal es que la leche siempre esté tibia, no dejarla hervir. Hay que hacerla a fuego bajo, entonces se le adiciona y se va mezclando. Se le adiciona una hoja de laurel fresco y un poco de cebolla blanca para que nos suelte sus aromas. Delicioso. ¿Cierto? Lentamente para que los sabores se homogeneicen, no nos quede el residuo de harina de trigo. Y ya, finalmente entonces salteo los champiñones con un poco de ajo y le pongo la salsa, rectificando el sabor con sal y pimienta. Y hay que decir que los champiñones son deliciosos en cualquier preparación, le dan un gusto a todo. Y luego con lo que acabas de describir, todos esos alimentos maravillosos, pues vamos a lograr entonces esta maravillosa salsa. Entonces, ¿en qué momento le ponemos la salsa al plato? Lo ideal es que la carne esté pues caliente, como les mencionaba. Ajá. Entonces ya voy a finalizar el plato. No sé si pueden tomar un plano, sí, cercano. Si quieres, sí, porque será el camarógrafo quien acerque precisamente la cámara. Yo creo que por aquí está bien. ¿Cierto? Perfecto. Retiro esto. Entonces, el montaje es sencillo. Yo puedo poner la carne sobre una cama de la salsa o le puedo poner un poco de la salsa que se vea igual la carne como bañándola, ¿cierto? Ajá. En este caso, como también es protagonista la salsa, yo le voy a poner un poco. Miren la densidad de la salsa, no es ni una salsa que es muy densa, muy espesa, pero tampoco es muy ligera. Es una salsa muy consistente. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acompañar la ensalada con el aderezo. Es un aderezo de albahaca fresca, picada, un toque de mayonesa, un toque de limón, sal y pimienta para rectificar. Y eso es lo que nos va a acompañar nuestra ensalada, ¿cierto? Entonces, lo voy a colocar un poco por acá, si alguien desea que no sea tan densa,
le puede agregar un poco de más limón o incluso un poco de agua para que no quede tan ácida. Y ya presentamos la preparación para finalizarla con los cubos de pan. Por aquí estoy viendo que traes queso parmesano, queso rallado. También, ¿eso sería para la ensalada, para la carne? Para finalizar la ensalada. Para finalizar la ensalada, muy bien. Entonces acá, como ven, decoramos para que finalicemos la preparación y terminamos el proceso con un poco de queso parmesano. Delicioso. Entonces, hoy podemos observar que tenemos una cena navideña con características visuales, pero también con diversas técnicas culinarias. Y no solo eso, es un alimento altamente nutricional que nos aporta desde vitamina A, vitamina E, proteína cárnica, hierro. Y bueno, desde el calor del hogar, con toda la responsabilidad bajo el protocolo de bioseguridad, lo podemos disfrutar. Perfecto, pues lo has dicho de la mejor manera, yo creo. Una preparación, yo creo que fácil de hacer, sobre todo deliciosa y nutritiva, que es yo creo que el objetivo final de este espacio, de Mi Parque, Tu Casa. Aquí nos gusta la vida saludable. Nos gusta tener invitados como tú, Jorge, agradecerte por estar aquí. ¿Cuáles son tus redes sociales para las personas que de pronto les quedó alguna duda y quieran de pronto preguntar? Bueno, me pueden encontrar en Facebook Jorge Luis Montoya Páez, en Instagram Jolu Montoya, en Twitter Jolu Montoya. Y no, lo que les pueda ayudar, pues estoy siempre a disposición para que puedan tener una buena cena, un buen alimento en cualquier momento de... Muy bien, y con Jorge Montoya también aprendimos hoy la diferencia entre el cocinero y el chef. Yo creo que él es más cocinero que chef, ¿cierto, Jorge? Sí, me gusta más promocionar lo que es de nosotros también, porque creo que la apuesta es permitir que esos alimentos que están a la vuelta de la esquina o de la casa se puedan aprovechar de una forma óptima, con técnicas culinarias, con conocimiento, además también un poco científico, y poder brindarles un buen alimento a lo que son nuestras familias o nuestros amigos, ¿cierto? Jorge, muchísimas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Hoy aprendimos a hacer una deliciosa receta, una propuesta para este 24 de diciembre. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás viendo Noticias Telemedellín. Hola amigos de Mi Parque, Tu Casa, mi nombre es Isabel, de Isabel Cocina con Propósito, y quiero enseñarte a preparar una deliciosa y saludable limonada de jengibre. La receta es muy fácil, los ingredientes que necesitas son... Lo primero que tenemos que hacer entonces es infusionar nuestro jengibre rallado con un poco de agua caliente, aproximadamente unos 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, que el jengibre haya desprendido todos sus aceites esenciales y todo su aroma, servimos la preparación, añadimos un poco de limón exprimido, decoramos con rodajitas de limón, con hojitas de hierbabuena que nos van a ayudar a mantenernos relajados, y lista nuestra preparación. Recuerda que en casa también tú la puedes consumir fría. Lo único que tienes que hacer es añadir agua fría, un poco de hielo, llevarla a la nevera por 15 minutos y listo. Te mando un abrazo y espero que tú practiques esta receta en casa para que disfrutes de todos los beneficios del jengibre. Son muchos los beneficios del jengibre. Gracias a Isabel Correa por esa recomendación que nos deja esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Y de inmediato, pues, pasamos de alimentos ricos, nutritivos, beneficiosos para la salud, de esa receta también que teníamos esta mañana en este espacio, a hacer ejercicio, porque nos gusta mucho conectar precisamente con las personas del INDER. Hoy nos acompaña precisamente Trini Aguirre. Trini es formadora del INDER y nos va a contar qué es
un circuito, o sea, porque está muy de moda eso del entrenamiento en circuito y hoy vamos a aprender con ella de qué se trata, así que le damos la bienvenida. Trini, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy buenos días. Estoy muy bien, muchísimas gracias pues por invitarnos hoy a este programa y de tenernos siempre en cuenta al INDER para que vengamos y compartamos entonces nuestras actividades con ustedes. El día de hoy, como lo dijiste, pues está muy de moda, pero igual ya venimos con esto hace mucho tiempo y es el entrenamiento en circuito o realizar actividad física en circuito. Y quiero contarles que realizar actividad física en circuito es súper fácil, listo, no es nada del otro mundo. Generalmente para hacer estos ejercicios pues se puede utilizar peso, pero normalmente lo realizamos con el propio peso corporal y también pues con pequeños elementos como tal. El día de hoy lo vamos a realizar solo con el propio peso corporal y queremos contar que el entrenamiento en circuito es fácil de realizar. Vamos a dar como unos tips básicos para poder ejecutarlo, para que la gente lo entienda y vamos a explicar. Entonces, un entrenamiento en circuito puede constar como mínimo de 3 ejercicios como tal, ¿cierto? Que deben de ir interconectados uno tras de otro hasta finalizarlos. Listo, la idea es volverlos a repetir, pero después de que se termine los 3 ejercicios como tal, puede haber un lapso de tiempo de descanso más prolongado que entre cada ejercicio. También dentro de cada ejercicio puede que no hayan descansos como tal, o sea, que los 3 ejercicios se ejecuten de inmediato. Cada ejercicio puede ir, por ejemplo, hoy lo vamos a hacer entre 10 repeticiones como tal y vamos a realizar 3 ejercicios para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Perfecto. Descansamos un tiempo más prolongado y lo volvemos y lo repetimos otra vez. Me parece. Listo. Muy bien. Eso sería el entrenamiento del día de hoy. Perfecto. Entonces, atentos en casa, si usted quiere hacer ejercicio con nosotros o mejor con Trini, arrancamos ya. Vamos a verlo. Ok, listo. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio y es un ejercicio para piernas. Listo, tren inferior. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una extensión de la cadera, observa, una extensión de la cadera y vamos a realizar una sentadilla lado a lado. Uno y dos. Cuando hayamos hecho derecha e izquierda va una sola vez, lo vamos a hacer 10 vecesitas. Listo, va conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Faltan 10 más. Listo. Recuerden que lado a lado cuenta por uno solo. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Listo. Vamos a hacer un segundo ejercicio que es para abdomen y lo vamos a hacer continuo. Entonces, observa, separo piernas, semiflexiono rodillas. Lo que voy a hacer es llevar los brazos hacia el frente y voy a hacer una inclinación de tronco hacia adelante. Listo, observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Y vamos a hacer entonces, Sandra, el tercer ejercicio. Constaría de un ejercicio entonces cardiovascular. En este caso vamos a contarlo 10 segundos y vamos a hacer un trote en el puesto. Listo, observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. En este caso, dentro de cada uno de los ejercicios no se descansó como tal. Vamos a tomar un lapso más o menos de 30 segundos para volver a repetir el circuito. Eso es lo más mínimo que se puede hacer. Sandra, ¿pero qué podemos hacer? Podemos utilizar otro tipo de ejercicio, ¿cierto? Con bandas, podemos utilizar gestos técnicos o también vamos a utilizar pesas para realizarlo si tienen en su casa y obviamente si ya tienen una buena técnica. La idea es que la gente entienda más o menos cómo se podría entrenar en circuito. No solo deberían ser 3 ejercicios. Pues si usted es una persona más entrenada, generalmente puede hacer entre 5, 6 o 8 ejercicios como tal. Listo. Vamos a volver a repetirlo de nuevo. Vamos entonces con la sentadilla. Listo. 1, 2, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. 9 y 10. Segundo ejercicio, muy importante siempre explicar la técnica. Separo piernas, semiflexiono rodillas, brazos al frente y hago una inclinación del tronco hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tercer ejercicio que es el cardiovascular. Listo, un trotecito suave en el puesto y contamos hasta 10. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Y descansamos. Listo. El día de hoy, Sandra, lo vamos a dejar hasta acá. De acuerdo. ¿Qué tal te parece? Me encantó. Hicimos como dos series, por decirlo de alguna forma. Primero una, un descansito, mientras volvías a explicar, repetimos. Una persona que esté iniciándose en el ejercicio, ¿podría hacerlo así tal cual, agregarle una serie más? Bueno, listo, Sandra. La persona que esté iniciando en el ejercicio lo puede hacer tal cual o agregarle una serie más. Es más, puede hasta descansar entre cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, sentadilla, descanso, abdomen, descanso, troto, descanso. Pero recuerden que ese tiempo entre cada uno de los ejercicios es menor al que cuando ya se hace la serie como tal de los tres ejercicios. Listo. También lo puede hacer seguido, pero dependiendo ya de la intensidad. Si son más repeticiones, si es más fuerte el ejercicio, pues ya miramos si descansa o no como tal. Pero es como una base para que la gente sepa cómo entrenar. Como les digo, pueden utilizarse entonces pesos, se pueden utilizar pequeños elementos y también podemos utilizar gestos técnicos como tal. Muy bien, Trini, una persona que va a hacer este tipo de ejercicios que estamos precisamente explicando hoy, ¿debe estirar al inicio, al final? ¿Es importante hacer eso? Sí, Sandra, súper importante, listo, es súper importante. Podemos entonces utilizar, por ejemplo, una activación específica que con los ejercicios que hicimos está súper fácil de hacer porque no va más de 10 repeticiones, es con el propio peso corporal y sería un calentamiento específico como tal. Pero también podemos utilizar entonces un calentamiento general que puede ser trotar o hacer movimientos articulares antes de empezar el ejercicio. Perfecto. ¿Y está recomendado para personas más o menos de qué edades? Todas las personas lo pueden hacer, o sea, absolutamente todas, a menos de que tenga alguna patología o alguna lesión como tal. Pero lo pueden hacer desde los más jóvenes hasta los más adultos. Recuerden que si yo llevo una velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, de la sentadilla, como tal, pues obviamente a mi edad voy a estar trabajando más o menos moderado. Pero no quiere decir que una persona de 50 años que esté sana no la pueda hacer, porque si la hace un poco más lento, no quiere decir que no trabaje a la misma intensidad que yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema en que lo haga, siempre y cuando no tenga pues como ninguna patología como tal. Claro, cada quien va determinando sus ritmos de acuerdo a cómo esté. Exacto. Perfecto. Una última pregunta ya para que también nos recuerdes todo lo que tiene programado el INDER para este fin de año. Este ejercicio es bueno también realizarlo de pronto en parejas, o mejor solo. Bueno, no hay ningún problema, también se puede trabajar en circuito como tal en pareja, usted lo puede hacer en su casa. Entonces, si usted, por ejemplo, no tiene cómo ir al gimnasio, no tiene cómo salir a un espacio al aire libre, lo puede hacer en su casa. Como quiera lo puede hacer, también se puede hacer en parejas, obviamente. Ajá. Se pueden hacer de a tres, como quiera. Pero la idea, pues, en este momento, como por bioseguridad, es que cada persona realice el ejercicio solito. Creo que esa es la invitación, casa. Sí. Trini, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero que nos cuentes, estamos ya finalizando este 2020. No sé, Linder, qué actividades tenga para estos días, qué proyectos para el 2021 para seguir viviendo la vida saludable. Bueno, Sandra, sí. Como tal, entonces, nuestros programas siempre generalmente a final de año, pues como que terminan. Hemos continuado con algunos hasta el momento, vamos hasta el 30 con algunas actividades y finalizando. Y la idea es empezar entonces nuestro próximo año 2020 lo más pronto posible con todos nuestros usuarios y con todos los programas que tenemos para ustedes. Listo, recuerden que estamos desde madres gestantes hasta el programa de Canas al Aire, o sea, que abarca todas las etapas de la vida. Muy importante que la gente lo sepa, porque no solo tenemos programas recreo deportivos, sino de actividad física para todas las personas. ¿Listo? Sí, yo creo que este 2021, este que viene, que venga con mucha salud, con mucho deporte, y que ustedes nos sigan acompañando en estos espacios que hacemos así en Telemedellín. Gracias, Trini. Muchísimas gracias. Un abrazo, una feliz Navidad, un feliz año, y a propósito de esto, pues, invitarlos a todos para que mañana nos acompañen. Mañana es 24 de diciembre, y aquí vamos a hacer un programa especial. Mañana sí estará con nosotros Manuela, y la idea, pues, es llevarles un coro navideño, alegría en esta Navidad, es lo que queremos, conectar con todas estas personas que están en casa, a través de los programas que hacemos aquí en Telemedellín. Gracias por acompañarnos y pues un abrazo para todos. Como les decía también hace un momento, la novena de Navidad termina mañana, hoy es 23, mañana será la última, a las 6:30 se está emitiendo en esta casa, así que los esperamos y sigan muy conectados con nuestra programación. Un abrazo y gracias por acompañarnos.